República Dominicana asistió ayer ante la Asamblea Nacional y rindió su séptima rendición de cuenta al país. Ciudadanos del municipio de Moca, provincia de Espaillat, valoraron el discurso del mandatario día de la celebración del 175 aniversario de la Independencia Nacional. Bueno, discurso, nosotros lo vemos como un sensacionalista electorero. Un discurso donde habló ampliamente sobre la macroeconomía, totalmente sobre la clase media, que más de 1.5 millones de personas habían salido de la pobreza y que con el aumento de los sueldos a los empleados públicos y los jubilados y los pensionados, totalmente se iba a incrementar el fortalecimiento de la clase media. Nosotros entendemos que a 10 mil pesos que han subido los sueldos a partir de abril, quiere decir que eso no es nada, porque cuando le ponen una multa de 5 mil pesos, la DGC, entonces no ha avanzado nada. Nosotros, me parece que el discurso fue bien coherente en torno a los planteamientos de la macroeconomía, de la microeconomía, de los proyectos futuros de lo que ha hecho, pero en sí dejó al pueblo como en el aire, porque no dijo específicamente de los temas que tenía que hablar, como los asuntos de la corrupción, la Odebrecht, los asuntos de la corrupción, de los asuntos de la inseguridad ciudadana, totalmente se quedó en el aire. Con relación a la posible reelección del presidente, ¿existió en algún momento en su discurso un mensaje que estuviera relacionado con la posibilidad de una reelección? Lo oíste claramente cuando dijo que iba a hacer todo lo posible, lo que fuera, para defender a su patria. Es un mensaje claro de que hay posibilidades de que se reelija, posibilidades amplias de que él va a ser el nuevo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD. Sí, realmente para mí no fue una rendición de cuentas, sino un discurso totalmente con intenciones reeleccionistas, y más de cuenta que cuentos, porque la mayor parte de esas cosas que Danilo Medina dijo ya la gente la sabía, y lo que ha dicho no es nuevo para nadie, de acuerdo a mi grado de conceptual de ver las cosas. Otra cosa, que ojalá que los ofrecimientos que él hizo se cumplan al pie de la letra, como es el aumento de los sueldos de un 10% hasta los que ganan 10.000 pesos, de 10.000 a 20.000, y los que ganan más de 20.000 también aumentar del 5%, y que aquí en verdad se creen la fuente de trabajo necesaria que hacen falta en este país para que tengamos menos delincuencia, menos inseguridad ciudadana, y para que la juventud en verdad encuentre la forma de emplear su persona, y también de cristalizar sus sueños, ya después de haber hecho carrera universitaria. Entonces que en verdad se le dé lo que se merece, y así usted verá que bajará el grado delincuencial en nuestro país, y que los corruptos no se amparen bajo el escudo de la impunidad para seguir haciendo lo que hacen y que no le pasa nada. Muchas gracias. ¿Su nombre? Papiné López. La parte que yo pude ver, yo estaba en un velorio y no pude verlo completo, pero la parte que yo vi fue muy positiva. Muy positiva. En toda la parte, todo lo que él habló fue muy, muy bueno, muy positivo. Excelente. ¿Cree usted que el presidente pretende reelegirse? Bueno, yo creo que vi señales sobre eso.